Por favor, un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos, ya estamos microfonados y vamos a empezar rápidamente, nos lo acaban de presentar, Tenemos a, hemos hablado de la parte técnica del sector asegurador y ahora vamos a centrarnos en el contexto, en el contexto en el que se está moviendo el sector, en el contexto en el que nos estamos moviendo todos, es decir, en la macroeconomía, en la situación económica general que está llena de incertidumbres. Yo creo que, como siempre, estuve el año pasado también aquí en esta mesa y había unas incertidumbres bastante parecidas a las que hay ahora. Seguía la incertidumbre del Brexit, seguía la incertidumbre de la guerra comercial, seguía la incertidumbre de Cataluña. Es decir, básicamente lo mismo que hay ahora un año después. Tenemos a tres grandes expertos, no voy a no necesita ninguna presentación, tres colaboradores habituales de los medios, son perfectamente conocidos por todos. Así que yo les voy a ceder la palabra. Vamos a empezar por Don Emilio Antivero, seguiremos por Manuel Lagares y terminaremos por Juan Manian. Y Sí, advierto una cosa, que nadie se sorprenda. Porque don Emilio se tiene que ir a las once y media, o sea que si se levanta y se va, no es porque esté enfadado o porque le haya sentado mal algo, sino simplemente porque tiene otras, otras tareas. Eh, Emilio, empieza, por favor, cuando quieras. Muy bien, pues muy buenos días. Justo lo opuesto a estar muy enfadado, estoy muy, muy satisfecho de, de estar un año más en este acto ya importante con Solera de la Mutualidad de la Abogacía y además compartiendo no mantel, pero desde luego mesa con dos colegas eh, entrañables eh, y muy respetables desde el punto de vista profesional. La división del trabajo que hemos establecido eh, ha hecho que, que me toque a mí hablar del entorno internacional eh, y alguna referencia a la economía a la economía española. ¿no? El año pasado decía el moderador las inquietudes eran similares, eh, pero no estaba tan explícito un escenario eh, de desaceleración, de desaceleración genérica y sincronizada. ¿Eh? Subrayo esto último también, ¿no? El mundo va a crecer, está creciendo menos y además está creciendo menos de forma simultánea prácticamente en la totalidad de las economías. Desde luego, En las economías avanzadas, todas las economías avanzadas ya crecen hoy significativamente menos que el año pasado, y bastantes de ellas van a crecer menos el año que viene que este año. Eh, desde luego, las dos más importantes economías del mundo, eh, Estados Unidos y China, pero también la eurozona. Yo me atrevería a decir que la eurozona es el paciente, el paciente crónico más inquietante de la economía global, porque sigue creciendo muy por debajo de su potencial de crecimiento, lo, lo sigue haciendo con una tasa de inflación muy baja, lo hace embalsando liquidez que no utiliza, es decir, con unos precios del de, de dinero, de, con un coste de capital históricamente bajo y con una inversión inhibida. Se podría decir que el denominador común de todas las economías avanzadas es una caída en la producción industrial muy significativa, pero que en el caso de la eurozona es mucho más intensa. Es verdad que la eurozona tiene una composición sectorial donde la industria prima más que los servicios y en particular, y en particular eso es así, en el caso de Alemania. La principal economía de Europa, la principal economía de la eurozona está técnicamente en recesión, lo que los estadísticos llaman recesión, más de dos trimestres o dos trimestres consecutivos de variación negativa en su PIB. Y eso es así, en primer lugar, por la importancia relativa que tiene el sector industrial en la determinación del PIB de esa economía. Dos, por la importancia significativa que tiene el sector del automóvil en general, el sector de la automoción, en la producción industrial. Esto es muy importante, es muy importante porque Alemania es la economía más abierta de la eurozona. Una parte muy significativa de la determinación de su PIB depende de lo que venda fuera, fundamentalmente de lo que venda fuera de la eurozona, pero también dentro de la eurozona. Y por eso las exportaciones en el conjunto de la región, pero en particular en Alemania, han caído de forma significativa. En Alemania tenemos un problema que, en cierta medida, es representativo, es el reflejo de eso que ya podríamos eh, anticipar con toda propiedad, el año pasado lo insinuábamos, que es la japonización de la eurozona, es decir, un cuadro clínico en el que se crece muy poco, en el que los tipos de interés reales se mantienen abajo, pero no son suficientemente impulsores del crecimiento de la inversión, y en el que, además, eh, la estructura demográfica de la región eh, está de alguna forma golpeando las posibilidades de eh, crecimiento. La eurozona es probable que no llegue a crecer durante este año y el que viene más del 1,1, uno, 1 uno, uno y poco, insisto, con una economía a la que prestar atención que es Alemania. ¿no? Alemania es nuestra principal eh, cliente. Y dentro de ese contexto, la economía española sigue creciendo significativamente por encima de lo que crece Europa, lo ha venido haciendo en los cuatro últimos años, en los que ha crecido en los últimos tres prácticamente el doble de lo que ha crecido la eurozona, con una contribución al crecimiento que contrasta favorablemente con lo que ha sido el patrón. ...del crecimiento tradicional de nuestra economía. ¿no? Hemos visto a lo largo de estos años de recuperación... ...crecer las exportaciones a tasas superiores al 5,5%... ,5%, ...que los menos jóvenes del lugar jamás habíamos visto. Hemos, hemos visto en muy pocos años... Eh, ...reconducir aquel agujero que tenía nuestra economía... ...en la balanza por cuenta corriente, que era el más abultado... De las economías avanzadas del mundo, yo diría. El 31 de diciembre del 2007, la economía española tenía un 10% del PIB como desequilibrio de su cuenta corriente. Eso quiere decir que un año con otro necesitábamos unos 120, 135 mil millones de euros para poder financiar, financiar nuestro ritmo de, de vida y el dinamismo de las exportaciones ha hecho que, entre otras razones, nuestro déficit por cuenta corriente haya desaparecido y, al día de hoy, prácticamente nos movemos entre un ligero, un ligero superávit en la cuenta corriente y un equilibrio absoluto, lo cual reduce las necesidades de financiación. Ello ha sido posible, además, eh, ha sido compatible con un saneamiento en las finanzas privadas. Las finanzas privadas, cuando se inició la crisis, en 31 de diciembre del 2007, es decir, el endeudamiento de las familias y de las empresas españolas, era el más elevado en términos, en términos relativos, es decir, en relación al tamaño de nuestra economía, eran los más elevados de la OCDE. Eh, estos años eh, se ha reducido de forma significativa, aun cuando el nivel de apalancamiento sigue siendo relativamente elevado. pero las empresas y las familias españolas han hecho de la necesidad eh, virtud y ante unas condiciones financieras excepcional, históricamente favorables, han reducido su nivel de apalancamiento y también el del servicio de la deuda. Esto es muy importante de cara a enfrentar un año de desaceleración, cuando menos un año de desaceleración. ¿eh? Yo soy de los que piensa, y en AFI, Pensamos que no estamos al borde de una recesión en modo alguno. Y esto es muy importante. Estamos al borde, lógicamente, de una significativa desaceleración, ¿eh? pero lejos de lo que fue el 2007 o incluso lejos del concepto macroeconómico de crisis. Pero frente a esa desaceleración, las pautas, las constantes clínicas que mantiene la economía española son manifiestamente mejores que en otras discontinuidades cíclicas. En primer lugar, porque, y yo creo que es donde está buena parte de, 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 de la razón por la que la economía española se ha comportado mejor que el promedio de la eurozona, porque la especie ha mejorado, porque la empresa media española es significativamente mejor que hace apenas diez años. Y se pone de manifiesto, no tanto en la macro convencional, pero sí en indicadores microeconómicos relevantes. Desde luego, en, la, en el aumento de la propensión exportadora, hemos aumentado las exportaciones, no porque lo hayan hecho fundamentalmente las muy grandes empresas, sino porque una parte de esa franja de 3 millones, doscientos y pico mil empresas que hay en nuestro país han echado para adelante y han, han aumentado las ventas al exterior. El número de exportadores regulares ha aumentado en nuestro país. Ha aumentado el grado de diversificación de lo que vendemos fuera, de productos, de bienes, y ha aumentado la diversificación de los destinos donde van esas exportaciones. Pero hay otros indicadores que no aparecen tampoco en la macroconvencional, pero sí en los indicadores de calidad de la función empresarial, que tiene que ver con la asignación de talento a la gestión, a la dirección de las empresas. Y hoy la gestión de las medianas y pequeñas empresas está en mejores manos, está en talentos, por así decirlo, más avezados que hace apenas diez años. ¿no? Eso hace, lógicamente, que eh, eh, afrontemos esa desaceleración en mejores condiciones. Menor apalancamiento, mayor propensión exportadora, menor tasa de inflación y, desde luego, no menos importante, una estructura financiera más sostenible. Hace apenas cinco años, el 60 de la estructura financiera de las empresas era deuda, eran recursos ajenos y el resto 40 eran recursos propios. Hoy se ha dado la vuelta y el grado de capitalización de nuestras empresas medianas es mayor. Eso no quiere decir que no vayamos a pasar dificultades. Es razonable Es razonable que se anticipen ritmos de crecimientos menores. En AFI hemos anticipado una tasa de crecimiento significativamente por debajo del 2%, en torno al 1,8%, ¿eh? algo por debajo de lo que dice, o bastante por debajo, de la revisión del cuadro macroeconómico que el Gobierno ha enviado a Bruselas. Esa tasa de crecimiento no va a ser compatible con el dinamismo del empleo que habíamos visto en los últimos años. Es más, creemos que esa correlación que había. Entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo se va a romper y probablemente el crecimiento del empleo crezca menos que el crecimiento de la economía. Un par de consideraciones finales que tienen que ver con las vulnerabilidades financieras en el entorno internacional y que pueden indirectamente afectar a nuestra economía. Algo se ha dicho en las intervenciones anteriores: el mundo lleva una temporada ya larga con condiciones de financiación excepcionalmente laxas. Nosotros creemos en AFI que estas condiciones van a persistir, que la función de reacción de los bancos centrales no se va a alterar a lo largo del próximo año, que sería un error confiar en que los tipos de interés van a repuntar de forma significativa o que por la vía de las cantidades los bancos centrales, fundamentalmente el Banco Central Europeo, pero también la Reserva Federal o el Banco de Japón, van a replegarse en sus programas de compras de activos. No. Esto ha hecho, lógicamente, que la aversión al riesgo se haya reformulado por parte de muchos agentes. Y hoy asistimos, lógicamente, no tanto en España como en otros países, a un aumento en el grado de apalancamiento financiero de riesgos que no son precisamente de primera calidad. El endeudamiento corporativo ha aumentado y no ha ido parejo, ni mucho menos, al aumento del rating de los prestatarios. También estamos observando en AFI una cierta transferencia de riesgos entre agentes financieros. Los sistemas bancarios no se están preñando de activos malos como antaño, como en la época anterior a la crisis, y sin embargo sí son habilidosos en transferir esos activos a otras empresas financieras, incluidos fondos de inversión, incluidos fondos de pensiones. Esto es un foco de atención sobre el que nos alertaba el Global Financial Stability Report del Fondo Monetario Internacional hace apenas un par de semanas. Cuidado, supervisores, venía a decir, porque el foco ya no está en la banca de retail, en la banca comercial, no solo, sino que empieza a estar en otros agentes, en otros agentes que se ven forzados a buscar rendimientos más elevados para tratar de satisfacer sus exigencias, sus compromisos con los propios clientes. ¿no? Ante ese panorama solo cabe una alternativa y es eh, utilizar las políticas de demanda. Desde luego, lo ideal sería que desaparecieran los factores de incertidumbre que están inhibiendo las decisiones de inversión empresarial en todo el mundo. El denominador común con todas las economías en desaceleración es que la inversión no crece es verdad que estoy hablando de la inversión industrial y en los últimos años la inversión en intangibles ha cobrado un peso específico pero la inversión no está creciendo. incluso no está, re, no está respondiendo a un coste de capital históricamente bajos lo cual desafía los presupuestos el sentido común de los libros de, de texto. cómo es posible que con costes de capital tan bajos la inversión empresarial siga inhibida, agarrotada, una de las respuestas es la acumulación de factores de incertidumbre, por la vía de las tensiones comerciales, por la vía de las tensiones cambiarias, por la vía de un horizonte todavía sin despejar del todo en la salida del Reino Unido de eh, Europa. Y frente a ello, lo que hace falta es que señalicen a aquellas economías que tienen recorrido en su inversión pública. Eso es lo que dice el sentido común en particular en Europa, donde efectivamente tenemos necesidades de inversión pendientes de satisfacer. Tenemos un compromiso de transición ecológica acordado en diciembre del 2015, que significa, según estimaciones de la Comisión Europea, un promedio de inversión de unos 185.000 millones de euros al año. ¿A qué esperamos, Banco Europeo de Inversiones, para financiarte con esa triple A que tienes a tipos de interés negativos? y anticipar o cumplir el calendario de esas decisiones de inversión. ¿Por qué Europa sigue retrasada en la transición digital? ¿Por qué no hay ninguna compañía europea entre las 15 empresas digitales más importantes del mundo? ¿Por qué lo que es el colesterol bueno de las economías de aumento de la productividad, en última instancia, que es lo que necesitamos en Europa, no ha tomado, no ha hecho vinculante la adopción de decisiones de inversión? En términos de infraestructuras digitales, de alfabetización digital, de extensión de las posibilidades digitales a las pequeñas y medianas empresas europeas? ¿Tiene sentido esperar a haber acumulado ahorro para tomar decisiones que la racionalidad aconsejaría tomarlas hoy y obtener esas ganancias de productividad en los próximos años? La inversión, la inversión pública en algunas economías con recorrido. tiene sentido, pero en el conjunto de Europa también. No es despilfarro, es todo lo contrario, es justo lo contrario. Es garantizar hoy la generación de ganancias de productividad que permitan devolver esa deuda en condiciones ciertamente históricamente favorables. Se trata un poco de echarle un poco de gasolina a la motocicleta para que eche a andar, para que señalice al sector privado Y una vez que la motocicleta recorra los próximos 100 metros, quitarle esa gasolina y devolvérsela al sector público. Si Europa no se cohesiona en torno a esas pre premisas, esas prioridades de inversión, la japonización será definitiva. Y con la japonización, no solo el sector financiero, sino el conjunto, lo pasaremos mal. Creo que he cumplido. Sí. sí. Muchísimas gracias, Emilio. Damasas. <laughs> Sí, a decir que has puesto un montón de asuntos sobre a mesa de enorme interés. Luego intentaremos concretar algunos, pero vamos a, vamos a escuchar a, a don Mariano. Bueno, lo primero es agradecer la invitación que se me ha hecho para participar hoy en esta en este importante mesa eh, sobre financiación. Me corresponde hablar de financiación de pensiones. Y yo creo que si intentáramos Calificar o de alguna forma describir el sistema de pensiones español, a mí me parece que hay cuatro o cinco características que son importantes. La primera, la financiación por cotizaciones sociales, que es un impuesto sobre el trabajo, sin paliativo alguno. Un impuesto sobre un factor excesivamente abundante en la economía española en comparación con otros factores. Segundo, una parte sustancial del gasto público. Las pensiones. representan casi el 30%, concretamente el 28,7% del gasto total del sector público. Son una partida importantísima. Tercero, parte sustancial del déficit público. Un déficit público en el entorno de 30.000 millones, aproximadamente, se enfrenta con un déficit de la Seguridad Social En el entorno de 18 o 20 mil millones. No se puede precisar demasiado el déficit de la seguridad social porque depende de lo que el ministro de Hacienda quiera decir a finales de año. O aporta más cantidad y el déficit es menor, o no aporta cantidades y el déficit aparece mayor. Gran número de afectados directos: 8.800.000 eh, pensionistas en 2018, aproximadamente el 20% de la población. Y ojo, la última característica que es quizá la más preocupante, mayor coste unitario que en la Unión Europea. ¿Por qué? Primero, porque el periodo de vida laboral para el cálculo de la pensión en España es más reducido que en la mayoría de los países europeos donde el cálculo de la pensión se hace por toda la vida laboral. Segundo, una tasa de reemplazo del último salario por, los, por la primera pensión muy elevada, En España, en torno al 88% en la OCDE, aproximadamente el 55%. Tengo que añadir inmediatamente, no es que cobren solo el 55% en la OCDE, sino que tienen sistemas complementarios de la pensión frente al sistema público y les permite, pues, distribuir de otra forma la carga de la financiación. Tercera, edad media efectiva de jubilación en España más reducida que la de la OCDE. Y finalmente, duración media de la vida después de la jubilación en España, afortunadamente más elevada que en los países de la CEDE. ¿Cuáles son en ese contexto los problemas de, la pension, de las pensiones españolas? A mí me gusta clasificarlo en tres grandes bloques. Primero, las pensiones son ineficientes respecto a empleo y producción. La financiación de las pensiones a través de cotizaciones sociales está penalizando la utilización de mano de obra en las empresas. Y esto es algo que se ve clarísimamente en la sustitución que se está produciendo recientemente entre personas físicas y robots. Y en cierto es que eso es un paso hacia la modernidad. Pero quizá las pensiones tengan, la financiación de las pensiones tiene algo que ver con esto. Segundo, insuficiencia. La financiación de las pensiones tiene, conduce a un déficit importantísimo, a un déficit en torno a 20.000 millones sobre un déficit total del sector público de unos 30.000 millones. Y tercero, las pensiones están desajustadas con la demografía española y los problemas de envejecimiento. Ineficientes respecto a empleo y producción. Yo siempre insisto mucho, quizás por mi, eh, digamos, mi formación como catedrático de Hacienda Pública, en que las cotizaciones sociales son un desastre sin paliativos. Es decir, no deberían ser las cotizaciones sociales la piedra angular de la financiación del sistema de pensiones, aunque tienen que representar un papel adecuado en la financiación del sistema de pensiones. Son un impuesto sobre el empleo, están eh, muy, muy marcadas, eh, lejos del mínimo de la población activa. Eh, es decir, estamos en una población activa alta, estamos en un empleo relativamente reducido y nuestro objetivo de empleo debería estar al menos en conseguir una tasa de desempleo del 8%, es la que históricamente más reducida tuvo España en años anteriores, en años ya quizás olvidados. No protegen la producción nacional. Este es otro factor importante. Ha habido muchos países en Europa que han cambiado el acento de la financiación de las pensiones desde las cotizaciones sociales al impuesto sobre el valor añadido. Como ustedes conocen, el impuesto sobre el valor añadido no grava las exportaciones. Luego, como las cotizaciones sociales no discriminan a favor de las exportaciones, si cambiáramos la financiación de cotizaciones a impuestos sobre el valor añadido, al menos en una parte, estaríamos favoreciendo la exportación y al mismo tiempo poniendo alguna dificultad mayor a las importaciones, porque las importaciones sí son grabadas por el impuesto sobre el valor añadido y no son grabadas por las cotizaciones sociales en los países en que la financiación de las pensiones se hace a través del impuesto sobre el valor añadido. Estamos, en consecuencia, en un sistema ineficiente de financiación. Estamos también ante un sistema insuficiente de financiación. El aumento acelerado del coste de las pensiones está llevando a eh, niveles de déficit en el sistema de financiación de las, de las pensiones muy elevados y crecientes. Cada año, cada mes, la pensión media de entrada en el sistema de seguridad social va elevándose lentamente pero sin parar y desde otro punto de vista las cotizaciones se han movido algo pero no tanto como para seguir ese ritmo de crecimiento de las pensiones. Hay otro factor importante y es que las cotizaciones sociales son un poco flexibles. Se ha intentado flexibilizar últimamente rompiendo el techo de algunas de las cotizaciones pero eso también influye en penalizar aún más la utilización del factor trabajo, que ya digo es el factor más abundante en la economía española. Tenemos más problemas y esos problemas se eh, valoran o se eh, ven cuando vemos el rápido envejecimiento de la población española. Hay algunos datos que, aunque son conocidos, a mí me gustaría resaltarlos porque son realmente impresionantes. La población hasta los 18 años era el 18,8% del total de la población en el año 2018. Será solo el 14,8% de la población en el año 2040. Es decir, casi a la vuelta de la esquina vamos a disminuir notablemente la población hasta 18 años, pero algo más La población de más de 70 años, que en el año 2018 era un 14% de la población total, la población de más de 70 años, es decir, los potenciales eh jubilados o pensionistas, van a resultar ser un 23,4% de la población total en el año 2040. Nos enfrentamos en consecuencia a un aumento sustancial de la población que podría potencialmente ser pensionista y es una reducción importante de la población que sigue, es decir, de la población joven que podría en su momento ayudar a la financiación de las cotizaciones. Tenemos además un aumento importante de la esperanza de vida. Es muy positivo este último factor porque es bueno que los españoles vivamos cada vez más, sobre todo los que ya tenemos una determinada edad. No me privo de apuntarme a ese, a ese vehículo, ¿no? Pero hay algo importante en ello también. Es decir, aumentamos la edad de vida de la población, gracias a Dios, y tenemos también un problema de financiación de las pensiones que le pagamos a esa población. Todo eso hace que la financiación de la reforma de las pensiones sea un problema realmente muy serio. Yo diría que el problema más serio con el que se enfrenta el sector público en los momentos actuales saben ustedes perfectamente que en los gastos de, eh, digamos de protección social se incluye por supuesto la salud los gastos en salud por supuesto los gastos en enseñanza y desde luego los gastos en pensiones los gastos en pensiones son los más importantes los más dinámicos es decir los que crecen más rápidamente en el contexto de la eh, economía española luego el problema de la financiación de las pensiones cuando las pensiones representan la financiación de las pensiones por parte del sector público representa casi el 28%, algo más, perdón, del 28% del gasto público, realmente es un problema de consideración. ¿Cómo se podría reformar ese sistema? A mí me gusta pensar que esa reforma solo será posible si todos participan en sus costes. Cuando digo todos, me estoy refiriendo al conjunto de la eh, población española de las empresas españolas, de los empresarios españoles. Por una parte, quizás los jubilados tengan que hacer algún sacrificio. Yo sé que esto eh, provoca inmediatamente enfado por parte de los jubilados. Quizás tengamos que bajar la tasa de sustitución para aproximarla a las tasas de sustitución de pensiones europeas. Claro está que eso exigirá de un complemento en otra vía de la que me ocuparé seguidamente. Segundo, las empresas, las empresas van a tener que recurrir a planes de pensiones empresariales complementarios. No va a haber otro remedio. Ahora bien, para que puedan recurrir a esos planes de pensiones eh, complementarios, las empresas tienen que encontrar también un hueco en sus cotizaciones a la seguridad social. Estamos manteniendo sistemas de cotizaciones a la seguridad social con tipos de grado que en promedio vienen a estar por encima del 33%. No son tasas propias de impuestos actuales para estas características. Entonces tendríamos que reducir de alguna forma la presión de las cotizaciones sociales de las empresas para abrir hueco y que los empresarios y las empresas pudieran financiar sistemas complementarios de pensión. Es lo que se hace ya en muchas empresas españolas y lo que desde luego se hace con eh, generalidad en las empresas de otros países de Europa. Las familias. Las familias van a tener que pensar inevitablemente en planes particulares voluntarios. No me estoy refiriendo a planes empresariales, sino a planes particulares si quieren seguir manteniendo el nivel de cotización, perdón, el nivel de vida de antes de la jubilación. Los consumidores. Sí, sí, vamos a tener que, los consumidores, que aportar algo más. Esta reforma no se puede hacer sin un cambio sustancial en el IVA, como han hecho otros países de nuestro entorno. Y eso significa que los consumidores vamos a tener que soportar una parte, al menos, de esa financiación. Esa parte que vamos a soportar quizás tampoco sea tan elevada y tan dolorosa, porque estamos en un contexto en que los precios no están creciendo. Y si los precios no crecen, realmente quizás quede algún hueco para tocar el IVA sin repercusiones especiales en el nivel de precios. Y por supuesto, la seguridad social. La seguridad social tendrá que ir a una reforma importante de su propia administración para mejorar sus niveles de equilibrio y de aportación a la financiación. Hay muchas cosas que se pueden decir respecto a esto. No les voy a cansar en cómo se debería montar una financiación con el IVA sustituyendo gradualmente a las cotizaciones sociales. Lo he explicado o lo he expresado eh, al frente de la Comisión de Reforma Fiscal de hace unos años. Ahí está todo un programa de cambio de la financiación de la seguridad social. No lo echemos en, al olvido porque realmente sin eso no vamos a conseguir cambiar sustancialmente la financiación de las pensiones y en consecuencia el sostenimiento de las pensiones en nuestro país. Nada más, muchas gracias y espero luego responder a las preguntas que me quieran formular. Exacto, Manuel. Muchas gracias, sí, sí. San María, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Mutualidad por esta invitación a participar con todos vosotros en esta jornada de trabajo. Eh, un saludo especial para la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Muchas gracias también por acompañarnos en esta mañana. ¿no? <coughs> El futuro del, del sector asegurador, cuando fui invitado a, a participar en esta ponencia, pues lo primero que hice es intentar contestar a la pregunta y lo que me salió es otra pregunta, ¿qué, qué le vamos a hacer? No? Yo, yo soy muy gestor y la pregunta que me salió, los anglosajones lo expresan muy bien, es ¿Are we safe? ¿Estamos a salvo? Nada más coherente con la pregunta que preguntarnos a nosotros mismos. Si estamos a salvo y qué puede hacer ¿no? el sector asegurador por nosotros. ¿Qué estamos viendo? Es decir, ¿qué? cojamos a la prensa, que es importante. ¿Qué dice la prensa estos días? Pues nos informan sobre el memorándum sobre la política monetaria de Ising, Stark, Schlesinger y otros gobernadores. Y, y cito los nombres: son pues gente extraordinariamente reputada, seria a los que debemos prestar atención. Y lo que nos vienen a decir, y leemos en la prensa, es, por primera vez en muchos años, ojo, esto de la política monetaria se ha terminado. Estamos prácticamente sin margen. Y si hablamos de política fiscal, ojo, que hay algunos países que no se han comportado correctamente en Europa y tampoco tienen margen de política fiscal. Si continuamos leyendo la prensa estos días, la deuda de la seguridad social española... Alcanzó, me gustan los números, ayudan a entenderse, 51.193 millones de euros en agosto, 16.330 más que hace un año. Crecimiento del 47% en 12 meses. ¿De verdad? ¿Are we safe? 47% de crecimiento. Seguimos leyendo la prensa estos días. Bruselas reprende a España por el déficit y reclama más ajustes. participé en la negociación de la adhesión de España ao mercado común y nunca me he dado más abrazos que por haber participado en esa negociación y nunca me he encontrado más safe que teniendo a Bruselas detrás. ¿no? Pero no hace falta ir a Bruselas, sigo leyendo la prensa. La autoridad fiscal, AIREF, critica la pasividad para bajar la deuda en el último listro. Eso es consecuencia de una durísima negociación en el año 2012 eh, en el que pusimos at stake en peligro la supervivencia del euro. Nos pusieron deberes. Sigo leyendo la prensa. El 27% de las grandes empresas cuenta con planes de pensiones. Preocupa la viabilidad de las cuentas de la seguridad social. Prensa especializada, muy interesante. Tenemos toda la información, somos adultos a nuestro alcance. Los depósitos están en máximos, pese a que no se remuneran. 739.000 millones en el año 17, 915.000 en el 19. Ya no es aquella batalla por los depósitos, le pago a usted por la imposición a plazo fijo un 4, un tres y medio, un cuatro y medio. Es que no se remuneran, pero crecen. Are we safe? ¿Qué está pasando aquí? Seguros y pensiones, 259.000 millones en el 12, 383.000 millones en el 19. ¿Qué es lo que más ha crecido en ritmo de crecimiento, no en valores absolutos, en los últimos 12 meses? Seguros y pensiones, al 6,04%, el mayor crecimiento. Sigo leyendo la prensa, la riqueza financiera de las familias en máximos, 1.5 billones. decía Emilio, ojo con la inversión. Y cuando lees todo esto, y debemos leer y debemos procesar, claro, llegas a la conclusión de que ni hay inversión, ni los consumidores responden a los a los estímulos. Entonces, algo realmente profundo más allá de esa invitación permanente a estimular la economía por la vía del consumo, está sucediendo, y es muy estructural, para que la reacción de los ciudadanos libres por el momento sea exactamente la opuesta. Ni consumimos más ni invertimos más. Y las condiciones objetivas, que se diría en análisis, si queréis, metodología marxista, invitan justo a lo contrario. Estamos a salvo, porque si el sentido común dice... Que eso debería pasar, y si nuestros mayores, a cargo de la gestión de lo público, nos dicen consuman más y los ciudadanos reaccionan en sentido contrario, interrogante. Y el interrogante viene de la pirámide geográfica, por supuesto, y para mí, que no se ha mencionado también, muy importante, del medio ambiente. Tenemos un gravísimo problema de sostenibilidad si decidimos consumir más y peor, ¿no? Por lo tanto, el escenario cambia. Vivimos en tipos bajos, vivimos en hiperregulación y estamos en un sistema cuya sobrecapacidad, la capacidad estructural, la potencial de crecimiento puede con todo aquello que le pidamos de más. No estamos utilizando el sistema o ese a mí me parece. Y además, en un entorno, y voy al sector asegurador de valores de los activos de inversión artificialmente altos en una parte. Es decir, ¿a qué precio está el sector inmobiliario, la renta fija y la renta variable? Mi desafío es artificialmente alto. Lo cual, si está artificialmente alto, porque hay una relación muy de sentido común, de la inversa del tipo de interés, si esto se corrige en un momento determinado, la corrección de valores será la que corresponde más el efecto péndulo correspondiente. ¿no? Conclusión, cuando leo la prensa, estamos en una zona de transición. Y esto es muy interesante. ¿Y esa zona de transición dónde nos lleva? Pues de momento yo diría que como sector, como empresa, pero también como ciudadano, a un punto en el que estamos viendo que se ha acabado. Y tiene trascendencia a la hora de tomar decisiones de gestión en este escenario, el crecimiento orgánico. Es que el crecimiento orgánico, primero, no, no existe, esto no crece, y segundo, no conduce a ninguna parte. Vámonos todos a Japón, después pasaré por Japón, porque claramente suena a japonés. Fui advertido en California, Los Ángeles, hace unos años, me parece que fue en el 2010, que España iba a la japonización, y le di. Inversores inteligentes, de fondos de inversión. Y le di importancia relativa porque dije, bueno, si Europa no va a la japonización, ya saldremos. Vamos todos, ¿no? Y por lo tanto, en un escenario de transición, ¿qué dos palabras debemos considerar o conceptos? Uno, la incertidumbre, que es muy interesante desde el punto de vista de la gestión del futuro. Es decir, si hay incertidumbre, ¿qué visualizo y qué puedo hacer? y otro concepto donde la gestión se complica mucho o no tiene gestión o si sí la tiene que es la fragilidad. y la fragilidad entra en nuestro mundo de decisiones por primera vez como escenario global en estos últimos meses lo cual me lleva a hacer unas consideraciones de como empresarios como gestores en qué ámbitos deberíamos movernos primero Ámbito estratégico, eh, muy difícil, entender el escenario y gestionar la complejidad. Es exigible entender el escenario y gestionar la complejidad más alta que hace unos años. ¿Cómo se hace esto? Pues en la responsabilidad de cada uno. Segundo, en un escenario que es el mío y cada uno tiene el suyo, a mí me parece que lo que toca es... Priorizar ingresos versus costes. Hay que soplar y sorber, por supuesto. Es un momento de priorizar ingresos. Y por lo tanto, si alguien acordara conmigo que es el momento de priorizar ingresos, la inversión más importante en estos momentos, si tiene que haber más ingresos para hacer frente a la incertidumbre, la fragilidad, el cambio y las oportunidades que surgirán, está en algo... Tan prosaico, tan difícil, pero tan importante como comercial, marketing y ventas. A mí me parece que la actividad comercial de cara a los ingresos en seguros, tanto en seguros por sí mismos como bancas seguros, como en las redes independientes, como en el mundo digital, deviene absolutamente clave. Escenario estratégico: priorizar ingresos. Y construir, tercer punto, si se confirma esa etapa de transición, un nuevo entorno eh, operativo. Un nuevo entorno operativo porque nos vamos acostumbrando, pero es nuevo. El entorno regulatorio es muy exigente desde el punto de vista de focalizar la atención y costes de estructura. Un desarrollo correcto de las nuevas exigencias en datos. en, eh, por supuesto, AML, Anti-Money Laundering, blanqueo de capitales y conocimiento del cliente, exige decisiones operativas que no deben enturbiar la de los ingresos. ¿Pasa esto por la externalización? ¿Va el sector de seguros tan avanzado como la banca? ¿Es posible compartir eh, plataforma para hacer frente a estos nuevos costes? Interrogante, ¿En ese nuevo entorno operativo los riesgos reputacionales y la calidad de servicio cobran una importancia mayor? La respuesta es sí. Y también llamar la atención en el nuevo entorno operativo, eh, en, en estos ámbitos de gestión, en algo a lo que no se ha hecho referencia. Se ha hablado mucho de, de regulación. Yo que he sido muy práctico toda la vida. Eh, y he tenido mis discusiones sobre ello, gramática parda, la regulación es muy importante, pero la supervisión, probablemente más, y en este sector la supervisión, el supervisor, la supervisión in situ de cara al futuro debería ser algo de mucha colaboración y de gran ayuda. Y finalmente la gestión de riesgos. El sistema es frágil. Las catástrofes, el clima, se ha hecho referencia a ello, la fragilidad, habrá cisnes negros. En conclusión, en nuestro ámbito de gestión, a mí me parece que, derivado de todo esto, el tamaño importa e importa mucho. No estoy diciendo que haya que ser el más grande, he dicho que grandes diferencias en gestión y tipo de gestión entre tener un nicho o ser muy grande, tamaño importa e importa mucho. Yo creo que la transferencia de riesgos y la capacidad de transferencia de riesgos cobra también, siempre lo hemos hecho en el sector asegurador, un peso adicional muy importante. El talento y la capacidad del sector de captar talento porque está viendo un descreme de sal, de talento, por ejemplo, en banca se ve claramente que era un gran atractivo eh para el joven talento El talento está marchando a otras industrias. Pues hay una fuga de talento muy importante a los fondos de inversión, al private equity, pero también a las nuevas tecnologías. Industrias como esta no se pueden quedar con talento de segunda clase. ¿Cómo se atrae talento? Y finalmente, en esa consideración de tamaño, de transferencia, de creciente importancia en cuanto al talento, un punto final. Liquidez. Yo fundamentalmente soy, soy banquero y cuando entro en este sector me lo miro también y digo, ¿qué dos palancas resaltaría mucho, más, mucho por encima de todo? Como os decía, en este caso, además de la gestión de riesgos, la liquidez. Vivimos en un mundo extraordinariamente líquido. Las inyecciones de liquidez son permanentes, pero... Unas sesiones de reserva federal en Estados Unidos de corrección del quantitative easing y casi hemos tenido un infarto de liquidez. Claro. Ha habido que inyectar 70.000 millones de manera inmediata y el overnight, que me cuesta a mí financiarme para mañana, se puso al 10%. Ese es un toque de atención para el sistema. Y en la industria financiera y muy especialmente en esta, a mí me parece... Que tenía que hacer referencia al punto de liquidez. La liquidez es de difícil gestión y, sobre todo, resulta muy cara. ¿Eh? Cuando uno decide estar líquido, que es una manera de amortiguar riesgos, larga conversación estaríamos en ello. Por lo tanto, en ese entorno y con estos desafíos, ¿qué retos tenemos? Tenemos un reto económico: cómo el sector genera beneficios para acompasar las crecientes exigencias de capital. Cumplir con ello, pero a la vez retribuir al capital. Y el coste de capital en servicios financieros, y aquí también no acaba de bajar, Esa es la bajada de tipos de interés, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vuelvo a los ingresos. Oiga, si tengo que cumplir con la nueva regulación y tengo que remunerar a mis accionistas y además hacer frente a mis compromisos como asegurador, o tengo más ingresos o no voy a salir de ahí. ¿eh? El retorno sobre los fondos propios, sobre el capital, entra en una zona muy difícil, que empieza a decirnos que quizás haya sobrecapacidad, que empieza a decirnos que veremos al private equity, a los grandes fondos de inversión, intervenir de manera creciente en este sector. Y que, si estoy en lo cierto, en la lógica del sistema, para generar más ingresos y retribuir al capital. Al final esto va a terminar en una zona de fusiones y de adquisiciones muy importante. El segundo reto es el demográfico. Se ha hablado de demografía. Yo voy a hablar de otra cosa. Y voy a hacer una observación. Hace unos meses, en noviembre, estuve, estuve en Japón, porque el fenómeno de la japonización, aparte de ser un país extraordinario, culturalmente interesantísimo, que a mí me gusta mucho, y aproveché para ver gente. Gente, Banco Central Japonés, Ministerio de Economía, ¿no? Y me decía una persona muy importante en Japón, me decía: Mira, todo el mundo habla de esto, pero a mí, decía él, lo que realmente me llama la atención y va a ser objeto de preocupación es que en el entorno del 30% de esa masa líquida a la que hacía referencia, esos depósitos, esos fondos de inversión, en Japón, estará y será propiedad de personas, por definición, incapacitadas para tomar decisiones. ¿Por enfermedad? O ¿Por otras razones? Es decir, oiga, es que usted tiene Alzheimer o tiene una enfermedad. Mira, no necesariamente, pero es que tengo 90 años y no decido nada. ¿Por qué me aburre? ¿Por qué no me interesa? ¿Por qué tengo otras cosas? Claro, un 30% de esa masa de ahorro que no es objeto de decisión plantea un problema considerable y muy interesante, absolutamente nuevo, de cómo se mueve este dinero, es decir, si es que se mueve o se tiene que mover. cómo se mueve esto o cómo se mueven estos inmuebles, no? porque la población va a envejecer, pero el cambio de decisión, la responsabilidad sobre un 30% de la economía financiera de un país, va a estar eh, muy trabada. Habrá decisiones públicas, privadas, ¿qué vamos a hacer? Reto tecnológico, es decir, sí, yo creo que inteligencia artificial, robots, van a producir fundamentalmente deslocalizaciones operativas, lo que empezó como un trade-off de tipo laboral, pues eh, un operador de máquinas en España me cuesta X y en India me cuesta Y. Al final vamos a ir a buscar la inteligencia y la inteligencia no va a estar en Europa. Y la inteligencia, yo estoy viendo, por otros sectores en los que estoy, ya no está en Europa. Podemos tener el poder transitoriamente, pero donde se van a desarrollar los robots, donde se están desarrollando y donde va a estar la inteligencia artificial, está afuera. Entonces, ¿qué decisión tomas? Es decir, ¿cómo controlas esa inteligencia afuera? Muy interesante. Riesgos políticos, es decir, cuando hay un momento de, de transición, ¿eh? cuando hay un momento de transición, la tentación política es saltar sobre la misma y la constitución de grandes compañías estatales. ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé. Dios hizo, yo siempre digo, el mundo privado, y luego aprendimos que los hombres lo fuimos haciendo público, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, y por lo tanto un mercado que va a la japonización hoy sí, que se dibuja por algunos ingenieros sociales como una estabilidad permanente, a mí no me gusta nada, a mí lo que me gusta es que haya volatilidad, cambios, oportunidades, esto de la estabilidad permanente puede ser aburridísimo, aburridísimo. aparte que implica el no progreso de la humanidad y va contra la historia, pero dicen no os preocupéis, estabilidad permanente nosotros la garantizamos. Y por lo tanto, en esa zona de transición, y acabo con esto, en un fin de ciclo, un fin de ciclo corto, hemos tenido un fin de ciclo, un ciclo largo, Bretton Woods 2008, nos hemos asomado al abismo, hemos corregido el fin de ciclo largo muy bien, es decir, la gestión pública del abismo ha sido excelente en general y por lo tanto las medidas de política monetaria y de política fiscal evitaron la corrección abrupta. Algunos dicen, ojalá hubiera habido corrección abrupta, porque ahora tendríamos una economía menos zombi y más saneada. A mí me parece que salvar una corrección abrupta, que significa un gran sufrimiento para la población, ha sido magistral, pero no hay nada gratis. Y eso lo tenemos todos claros. Se ha evitado la caída en el abismo y acabo tomando decisiones de política monetaria y fiscal que nos afectan en nuestra industria y comprando con esas medidas tiempo, un ciclo corto. Y en esa compra de tiempo la condición es hacer reformas estructurales. No se puede comprar un ciclo corto de tiempo con dos políticas que están agotadas, y vuelvo sí, a vuestras sí. intervenciones, sin reformas estructurales. Algunos las han hecho, otros no. Por lo tanto, ojo con sectores, empresas, economías, continentes que no he hecho las reformas porque vamos a necesitar, insisto, algunos conceptos básicos, más ingresos, necesariamente va a haber fusiones, el ahorro está en otra parte y va a haber compras, el retorno al capital se complica mucho y sobre todo a mí me parece que en esa zona de riesgo la liquidez deviene en, uh, muy importante. Bueno, gracias por pues muchísimas pregunta. gracias, María Blas. Tenemos muy poquito tiempo porque, como sabéis, bien el gobernador, con lo cual a menos cinco vamos a, vamos a terminar. Yo sí me gustaría poner en negro sobre el banco algunas de las cosas que habéis dicho que son muy interesantes. Pero antes os digo a todos los asistentes, tenemos un, yo creo que un panel de lujo hoy. O sea que si alguien aquí quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Creo que las asistentes tienen, tienen un micrófono y daremos la palabra. Eso sí, yo lo, lo que pido por favor es que sean preguntas concretas porque de verdad es que vamos sin tiempo. Pero antes una pregunta a cada uno, antes de, de empezar a dar paso al público. Don no, Manuel... Esta idea de, de transferir cotizaciones, de reducir cotizaciones, que como tú dices es un, es un impuesto al empleo y, pasa, y, y aumentar el IVA o crear un IVA nuevo para sostener el sistema, es una idea muy antigua que tú has planteado muchas veces, pero que no termina de entrar en el debate porque siempre que hablamos de pensiones hablamos de un debate que no es económico, que es emocional, es muy emocional y eso lo distorsiona. ¿Tú crees que existe de verdad alguna posibilidad, eh, hay posibilidad en España de hacer esa reforma? del sistema de pensiones, teniendo en cuenta además la inestabilidad política que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Bueno, yo soy economista y puedo pronosticar algo sometido siempre a condicionamientos. Profeta no soy. Y en consecuencia la respuesta tengo que decir que, que no sé, no sé si va a haber posibilidades o no. A mí me parece que hay muchos países en Europa que han hecho esa reforma y cada vez más. Entre otras cosas porque... Si acabamos cambiando, como parece que es el, el ritmo de los tiempos, entre uso de mano de obra y uso de robots, resulta que los robots no se pueden grabar por las cotizaciones sociales. Y sin embargo, la producción de los robots, como la producción de las personas, puede ser grabada a través del IVA. Entonces, eso ya es una razón que te dice que el futuro va a tirar hacia allá. Pero no estoy seguro de que eso ocurra en España. ¿Por también tenemos la mentalidad y la ideología de los años 60 enclavada en muchos eh, programas políticos. En los años 60 el impuesto sobre la renta, mientras más progresivo, mejor. El impuesto de sucesiones, mientras más gravoso, mejor. El impuesto sobre el patrimonio, adelante con él. Es decir, teníamos una panoplia de instrumentos que no es la panoplia de instrumentos que hoy te dice la teoría de la hacienda pública al menos y la práctica de muchos países que es el mejor sistema de instrumentos. Es decir, un sistema fiscal no consigue sustancialmente cambios en la distribución de la renta. Cuando aprendamos eso habremos dado un paso importante hacia adelante. Lo que interesa en un sistema fiscal es que sea lo más neutral posible respecto al mercado en la obtención de sus recursos. Y en ese camino, pues eh, yo estoy escuchando últimamente propuestas de cambios en los impuestos fundamentales que me ponen mis pocos pelos de punta. Como cual, por ejemplo, ¿cuál es la que más te ha puesto los pelos de punta? Hombre, de punta una que se ha hecho en Zaragoza hace poco por una persona responsable precisamente de Hacienda Pública y ha dicho que hay que mejorar, hay que cambiar el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre el patrimonio y las cotizaciones sociales. No sé si le queda algo más por cambiar, pero esos cambios me dan muchísimo miedo. Y no estoy desde un punto de vista ideológico, estoy desde el punto de vista de un economista que se ha dedicado muchos años al análisis de la hacienda pública. No es ese el camino hoy de la Hacienda Pública. Y en consecuencia, cualquier paso que se dé en ese sentido representa un retroceso importante respecto al comportamiento de nuestra Hacienda. Me parece que me he decidido demasiado. No, no, no. O sea, está muy interesante. Juan María, refiriéndonos al sector que nos convoca aquí, el sector asegurador, has dicho tú muy categóricamente... Se ha acabado el crecimiento orgánico. Sin embargo, insistes, como es además lógico, que tiene que haber un incremento de, de, de beneficios y, por tanto, esto solo se va a conseguir mediante el incremento de los ingresos. La consecuencia es pensar, obviamente, no solo, pero también en fusiones. En ese sentido... ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿hay margen para fusiones nacionales y transnacionales, específicamente transeuropeas, que siempre se habla de ellas, tanto en el sector eh, de, de asegurador como financiero, y parece que no terminan de, 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 de llegar? Tu conclusión es eh, correctísima, lógica, a ese punto quería llegar, siempre hay conocimiento orgánico, pero te pido permiso para introducir un breve paréntesis, eh, un comentario sobre pensiones. Porque es un punto en el que yo estoy insistiendo muchísimo, y es que estamos en una zona de riesgo moral, y por lo tanto, prescindiendo de las emociones que no son buenas consejeras, y mucho menos en estos temas, el riesgo moral, y por lo tanto traigo aquí en el debate de pensiones un tema ético de fondo, es que entramos en zona de fraude intergeneracional. Es decir. Si continuamos por este camino, la factura la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, porque las facturas se pagan. ¿Cuál es el riesgo moral? Pues el riesgo moral, que es un concepto también muy anglosajón, es que los que ahora toman estas decisiones están en una situación en la que probablemente intuyen, no se les va a poder pedir responsabilidades por las consecuencias de sus actos. Y esto es un riesgo moral inaceptable. Y siempre que se habla de pensiones, yo no quiero participar de el potencial fraude intergeneracional en el que estamos instalados. Que es, después de mí, el diluvio. Vamos a vivir. Reconozco todos los derechos, los méritos, todo a costa de generaciones futuras. Y por ahí van los tiros. Y por ahí no se debe pasar. Al menos en mi caso, respecto de mis hijos y respecto de mis nietos. Que es hasta donde alumbro. Segundo, es verdad, tienes razón en lo que mencionabas. Primero, hay un, un, un ahorro muy importante en el mundo que cada vez más se canaliza a través de, de private equity, de los planes de pensiones. Eh, ese ahorro eh, necesita inversión. El retorno sobre el capital, si sigue aumentando la exigencia de capital y la exigencia de los accionistas, tal como está el sector y como está el negocio con este escenario de tipos, deviene casi imposible y por lo tanto también con un crecimiento orgánico eh, pequeño y muy difícil porque con esos tipos de interés es que no hay diferenciación por producto, es decir, la gestión de diferenciar por producto o por calidad de servicio o por transferencia de riesgos, claro que existe, pero no es muy diferencial porque es, es, es como un magma que casi lo iguala a todo, es decir, Estamos en una zona donde los gestores públicos y privados, las empresas públicas y privadas, zombies, que sobreviven gracias a este escenario de tipos de interés, impiden eh, la excelencia. Por lo tanto, un camino está en eso. ¿Por qué no se produce eh, lo que se debería producir a nivel europeo para que podamos competir en el futuro como bloque europeo y fuera del cual... no hay eh excelencia a la hora de competir con lo que será China y Estados Unidos. Yo creo que por dos problemas fundamentales. Uno, porque en las tripas eh de los eh, sujetos potenciales de fusión, parecido sucede con la banca, hay carteras de deuda soberana de cada país eh muy importantes si yo gestor de un país eh, X hago una operación de consolidación con una compañía de seguros de un país Y y eh, mi cartera de deuda soberana tiene calidad a y la compañía que absorbe tiene calidad C, ¿cómo le digo a mis accionistas que me haga responsable de esto? Muy difícil, muy difícil. Para avanzar en la Unión Europea es una larga conversación Necesitamos homologar el riesgo de la deuda soberana. La o sea, es que la deuda soberana se paga siempre. Primero, haga usted el favor de trabajar, leer la historia y verá cuántas veces se ha reestructurado la deuda soberana o por impago o por conversión de deuda eh, en perpetua. O sea, no, no diga usted estas cosas. La deuda soberana se impaga y alguna se impagará. hemos estado a punto con alguna que yo me conozco bien. Y en segundo lugar, en la exigencia de condiciones de solvencia y en la práctica de la regulación y de la supervisión sigue habiendo grandes diferencias. Por lo tanto, la clave está en que avancemos en, en Unión Monetaria Europea, que creemos unas condiciones de juego que permitan la reestructuración y que nuestras eh, compañías de seguros o proveedoras de servicios o todo lo que queráis en Europa puedan tener un, un nivel de juego equiparable a las grandes, grandes compañías americanas y en el futuro chinas eh, que veremos en el, en el escenario. Yo, bueno, querría, yo querría apuntar sobre eso que, que has dicho muy bien. Yo querría apuntar algo más. Y Muchas es que... gracias, eh, somos amigos. No, 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 no. <laughs> eh, yo querría apuntar que eh, en política monetaria queda poco camino a tipos de interés cero. Ah, claro. En política fiscal es que casi no hay, camino. no hay camino. No hay camino. ¿Por qué? Porque la valoración de la deuda, y tú te has referido a ello, de la deuda soberana de cada país es muy diferente, es muy distinta. Y tiene perspectivas muy negativas. Por ejemplo, países que estamos en el 100% del Producto Bruto respecto a deuda pública, tenemos menos oportunidades que aquellos que están en el 50% o en el 60%. Entonces, la política fiscal... Unificar esa política fiscal va a costar sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, en los próximos años o en los próximos decenios, no va a ser un acto de inmediato. Y entonces, ¿qué instrumentos nos quedan para manejar la situación? Esta es la pregunta del momento. Y te, y te más dicen algunos, hombre. Claro, es que es que los países eh, ahorradores, no no, oiga usted, los países de recto comportamiento lo que deberían hacer es gastar más, y entonces si gastan más, nosotros eh, vamos a vender más y van a mover la economía. Pero vamos a ver, oiga, pero, pero, pero ¿cómo se puede decir este, este tipo de cosas? Porque hay que empezar a emplear este lenguaje. Es decir, es que ahora resulta que el problema eh, es que los, los torpes o los malos de la clase protestan porque los buenos han hecho bien los exámenes y hay que bajar el nivel. Pero aunque decidieran invertir y gastar más, Cuando tú ya estás al 100% de deuda sobre el PIB y con unos tipos artificialmente bajos, y el servicio de la deuda es el segundo componente en el presupuesto de cada año, claro. el primero son pensiones y el segundo el servicio de la deuda, 37.000 millones de euros. Yo sí, sí. tengo que se pueda hacer en hospitales, en tal. Que los demás gasten más y hagan política fiscal. Primero, si gastan más, gastarán en su país. Y segundo, aquí no llega, o llegan las miajas. No nos engañemos, la solución no pasa por ahí. Pasa por nosotros. La solución, como siempre, pasa por nosotros, no por los demás. Está llegando el gobernador, pero nos da tiempo a una intervención del público que creo que había pedido por aquí. Gracias. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por las ponencias que han sido excelentes. Quiero hacer una pregunta, sobre todo a don Juan María, si es, si es tan amable. Se ha hablado durante todas las ponencias, durante todos los paneles... De, de tipos bajos, de exceso de liquidez, etcétera, Y se ha comentado un poco, eh, ha salido poco la palabra bancos centrales, que al fin y al cabo son los digamos, principales responsables de mantener esta liquidez y estos, y estos tipos bajos. Los bancos centrales, que en buena medida han restaurado el mundo, lo comentamos ayer en Junta de Gobierno, eh, o por lo menos han salvado eh, en cierta medida el euro, o han hecho la crisis mucho más llevadera pero que probablemente han fracasado, lo comentaba don Emilio Ontiveros, han fracasado en esa capacidad de, de asignar el exceso de liquidez, digamos, a una, a, una, a una correcta inversión. En ese sentido, un poco como comentaba, eh, ¿existe realmente una salida a este mundo de liquidez extrema y estos tipos de interés bajos, a esta japonización? Y sobre todo la pregunta es, ¿es eso deseable? Porque ha comentado eh, don Juan María que este verano ha habido un evento eh, en, en Estados Unidos que ha sido realmente increíble con, eh, en un mundo de exceso de liquidez, como estamos comentando, o bien lo que ocurrió en los mercados eh, a finales del año pasado, de una posibilidad de que la Reserva Federal no bajara tipos o, o hiciera unas medidas eh, de política monetaria menos expansivas, pues realmente tuvo un efecto catastrófico sobre el mercado. ¿Es posible una salida razonable y sobre todo una salida razonablemente indolora? Gracias. Vamos a ver, yo, eh, volvemos al principio que hemos compartido en, en lo que yo he podido vivir en mi experiencia personal y, y viví el abismo en Washington en el año 2008, porque siempre hay un momento físico en el que pasan las cosas. ¿no? Los bancos centrales han hecho un trabajo extraordinariamente positivo, es decir, eh, la opción era clarísimamente, y en estos casos hay pocos matices, o una corrección abrupta. O una ganancia de tiempo, ese ciclo corto en el que, desde el punto de vista de gestión, yo me manejo. ¿no? Pero claro, eh, la experiencia que se tiene sobre la toma de decisiones y delante del gobernador ya no me atrevo. ¿Qué tal, gobernador? Ya no me atrevo a contestar a tu pregunta. ¿eh? Eh, he, hablado, he hablado de ingresos. Eh, cuán importante ahora son los ingresos más que más que los costes eh, y de liquidez eh? ingresos y liquidez pero decía los bancos centrales han hecho un trabajo extraordinario eh? y en ese trabajo extraordinario hay que aplaudir porque hemos generado ese ciclo temporal corto pero ese trabajo extraordinario se ha terminado es decir no hay margen de maniobra eh, sensible siempre hay un margen de maniobra que permita cambiar las cosas si en esa compra de tiempo no se hacen y no se han hecho en algunos países o en algunas regiones las reformas estructurales. Por lo tanto, aplausos, pero una vez más, no se trata de que los bancos centrales nos resuelvan unos problemas que han resuelto de manera temporal, porque la experiencia de la historia, mirando hacia atrás, no es la primera vez que se hace quantitative easing pues no es la primera vez que se bajan los tipos de interés al mismísimo infierno, eh, producen consecuencias en algunos casos diferentes a las esperadas, que es muy interesante. Se trata de que colectivamente, y termino porque ha llegado el gobernador por donde tuve mi última intervención, recuperemos, uno, la responsabilidad colectiva sobre nosotros mismos, viremos fuera de las emociones, que insisto son malas consejeras, a volver a recuperar un mundo ético y de valores enormemente trascendente en la gestión de la cosa pública y de la privada y terminemos, por lo tanto, eh, tomando aquellas decisiones colectivamente que nos corresponde. Porque de lo contrario, entraremos en el moral hazard, entraremos en esa responsabilidad moral del fraude intergeneracional. La japonización que decías... ¿Es buena o es mala? Eh, pues yo no lo sé, porque cuando voy a Japón observo y miro, a mí no me interesa nada y no me gusta nada. Pero es un tema personal que es legítimo. Yo creo más en, en la volatilidad, en la gestión de los riesgos y, por supuesto, eh, lo que creo es que no debemos permitir ni gobiernos, ni gestión pública de organismos públicos, ni empresa privada zombie. Zombie, que solo se mantiene gracias a unos tipos de interés excepcionalmente bajos, porque eso eh, impide la normal competencia y es una inyección de, de falta de competencia que no acarrea más que malas consecuencias. Bueno, muchísimas gracias. Pues con esto terminamos. Ha sido un placer escuchar a los dos. Gracias a todos. Muchas gracias, Manuel Lagares, eh, Emilio Antiveros, que abandonó la sala hace un ratito, y Juan María Anín por las interesantes reflexiones alrededor del sector eh, financiero. Llegamos a la última parte de este tercer encuentro económico asegurador de la mutualidad de la abogacía y es el turno ahora de realizar la clausura de este evento. Para ello, pues llamamos a, a este escenario al Gobernador del Banco de España, a don Pablo Hernández de Cos. Cuando quiera.